Hola, les saluda Ana Lucía de Un Espacio para Ana y hoy les voy a hablar de The Farewell, una película de Lulu Wang. The Farewell es una película estrenada en 2019 cuya directora es Lulu Wang. El estudio que se ha encargado de creo que distribuirla ha sido el estudio A24, que ya tiene joyas como Ex Machina, Hereditary, Midsommar. Muchas de sus películas ya tienen un sello de muy buena calidad, entonces se imaginan que también la película es muy buena. The Farewell, a inicios de este año, era voceada como una de las favoritas para ser nominadas al Oscar. Lastimosamente no lo fue, Lulu Wang fue completamente olvidada, igual que Awkwafina y muchos de sus personajes. Sin embargo, en los Globos de Oro, Awkwafina se llevó un premio, creo que fue el premio a Mejor Actriz de Comedia. Se lo dejaré por acá exactamente cuál fue la categoría, si mi memoria no me está fallando era eso. Tuvo muy buenas opiniones en la crítica, todo iba muy bien, en verdad fue muy buena. La recibieron muy bien. Lastimosamente a Perú no llegó, bueno, nunca me enteré si llegó, específicamente acá donde nosotros somos de Trujillo, ustedes ya saben, no llegó al cine, entonces he tenido que verla en alguna de las plataformas digitales alternativas porque tampoco se encontraba disponible en Netflix o en Amazon Prime, al menos hasta el momento que grabé este video no estaba disponible. The Farewell es una película bastante humana que nos cuenta la historia de una familia china que se encuentra esparcida en diversas partes del mundo. Una parte de la familia se encuentra dividida, se encuentra ubicada en Japón, la otra parte de la familia se encuentra ubicada en Estados Unidos y la abuelita es la que se encuentra aún en China. Bajo el punto de vista principal que tenemos de una de las nietas que se encuentra en Estados Unidos es que nos enteramos que la abuelita ha sido diagnosticada por un cáncer terminal. Y es así como que toda la familia que se encuentra esparcida, bueno, se encuentra ubicada, viviendo en estos dos países, decide regresar a China y reunirse por una última vez para poder ver a su abuelita y en cierta forma despedirse de ella. Todo esto sin decirle a la abuelita que tiene un cáncer terminal. ¿El por qué? La mamá de nuestra protagonista nos va contando que en China existe una creencia bastante popular que es el cáncer, no es el que mata en sí, la enfermedad como tal no es lo que mata, sino el temor al cáncer. Entonces lo que ellos como familia quieren evitarle a la abuelita es justamente que ella se entere del cáncer antes de lo debido y eso haga que su calidad de vida pues deteriore rápidamente. La nieta, que es nuestro punto de vista principal, no le parece exactamente esta creencia china, pero decide aún así viajar a ver a su abuelita, puesto que toda la familia ha buscado como excusa que uno de los nietos se va a casar y deciden reunirse en China. Es allí en China cuando ya todos se han reunido con la excusa de la boda, es que se da toda esta mezcla de choques culturales, de drama, de comedia, porque se reúnen con la esposa de la boda del nieto, entonces es sumamente divertido, pero también sumamente triste, y eso hace que la película sea, creo yo, también, o haya sido tan bien recibida. La está basada en una historia real. Lulu Wang ha contado, bueno, nos cuenta, que ella ideó el guión de esta película en algo que pasó justamente con su familia, con ella misma, puesto que en su familia pasó lo mismo de que su abuelita tenía un cáncer terminal y no le dijeron, obviamente, no le dijeron para nada de que tenía un cáncer terminal y es básicamente lo que pasa en la despedida. No todo el pie de la letra, pero muchas de las cosas que pasan ahí. La película tiene un elenco completamente asiático, como se deben imaginar, porque, bueno, estamos hablando de una película de una familia china. Fue rodada también en la misma China, en específico en la región donde vive su abuelita de Lulu Wang. Toda la película está en chino mandarín, solo hay algunas partes que están en inglés, pero toda la película ha sido grabada en chino mandarín. Lo que a mí me pareció, a mí la película me parece muy buena, me parece increíble. O sea, la verdad es una historia bastante sencilla, pero que funciona muy bien porque te puedes identificar. Creo que más de una persona hemos perdido un familiar por cáncer. Entonces puedes identificar más o menos lo que siente la persona y eso funciona muy bien. Ahora, sé que
la impresión que tenga cada uno va a ser muy distinta, en especial, por ejemplo, personas que son de la comunidad china, puesto que en la película también se habla del impacto cultural que existe cuando uno migra a otro país, cómo te reciben en el otro país y también cómo es cuando tú regresas, puesto que, por ejemplo, uno de los personajes que tenemos se fue de chiquita a otro país. Y luego cuando regresa no sabe bien el chino, algunas creencias, algunas costumbres no las logra entender. Entonces vemos en la película cómo es que se va dando todo este impacto. Como se imaginan, la película con todo ya lo que les he contado, eso sí, es un, creo que el cóctel perfecto para llorar. La verdad es que yo lloré toda la película. No, bueno, lloré principalmente durante los primeros 10 minutos porque la música, les dejaré por acá quién está a cargo de la música. La hicieron de tal forma que tú sientes el olor, la alegría, todo. Entonces, sobre todo mientras la familia se va enterando del tema del cáncer y todo, a mí me hizo llorar mucho. Y luego al final también terminé llorando bastante porque por cosas que pasan en la película que no les puedo contar porque ya sí son spoilers. Entonces, eso es todo lo que ya les puedo decir acerca de la película sin spoilers, porque luego me dicen que sí me spoileo. Es muy buena la película, si pueden verla, por favor, véanla. Espero que cuando ya subo este video esté disponible en alguna de las plataformas de Netflix o Amazon Prime, y si no, pues van a tener que buscarla en alguna plataforma alternativa de su elección. Y bueno, ya eso es todo lo que les puedo decir acerca de mi opinión acerca de The Farewell. Creo que su traducción debe haber sido La Despedida. No, en internet no me dijeron nada, me decían The Farewell, The Farewell, The Farewell. Y bueno, ya saben que si ustedes han visto la película y también les ha gustado, me lo pueden decir abajo en los comentarios también qué tal les pareció, si les gustó o no les gustó. Ya saben que si les está gustando el canal, se pueden suscribir, van a aparecer por nuestro lado, va a aparecer el botón de suscribir. Le pueden dar clic a la campanita para que YouTube les avise cuando subimos un nuevo video. Y también todos nuestros enlaces a redes sociales se los estamos dejando por aquí abajo. Y también se los dejamos en la casilla de información abajo. Y ya conmigo será hasta otro video.